A principios de los 80, un amigo me regaló un disco que complicó mi vida. Me convertí en un adicto al jazz latino. En 1995, para la secuencia final de mi película Too Much, reuní a algunos de mis músicos favoritos tocando en vivo en Lincoln Road, en Miami. Ese fue uno de los días más felices de mi vida como director. La emoción de captar el milagro de la música en el momento hizo de aquella una noche mágica. Fue entonces cuando empecé a concebir un sueño, dedicar una película a retratar la más excitante de las músicas. Paquito de Rivera nació con un saxo en la mano. Su padre, Tito Rivera, saxofonista clásico, le encargó su primer saxo cuando Paquito solo tenía 3 años. Poco después, Paquito era ya un niño prodigio. Mi deuda con Paquito es infinita. No conozco un mejor remedio contra la melancolía que el sonido de su saxo. Un solo de Paquito puede arreglarte un mal día. El mejor regalo que me hizo mi padre no fue el saxofón ese. Fue mi madre. Thank you.
Eliane Elías es la elegancia en el jazz latino. Nacida en Sao Paulo, es la hija de una pianista clásica brasileña. Siendo aún adolescente, se convirtió en la pianista del gran Vinícius de Moraes y permaneció con él hasta su muerte.
Durante años ha habido muchos experimentos para intentar fusionar el flamenco y el jazz. La mayoría solo fueron eso, experimentos, algunos brillantes. Chano Domínguez es el primer músico completamente bilingüe de este nuevo género. En su música ocurre el milagro. Monk y Camarón se dan la mano. Prima, como viene. Mira, niña, jugando. Mira, prima, cantando. Pero oye, mira, como viene. Thank you.
niña jugando. Oye cómo viene, mira niña cantando. Oye cómo viene, mira niña volando. Cómo viene cantando con las olas del mar. Oye cómo viene, mira niña volando. A finales de los años 60, los conflictos entre la población puertorriqueña y la policía desembocaron en el asalto a la comisaría del Bronx. Desde entonces el barrio se llamó Fort Apache. La Fort Apache Band, fundada por los hermanos Jerry y Andy González, toma su nombre de estos hechos. Andy visita la que fue la casa de sus padres, donde él y su hermano Jerry crecieron. Aquí fue donde se fraguaron algunas de las más importantes descargas de los años 70, donde la tradición y la vanguardia, lo viejo y lo nuevo, sonaron juntos. Aquí vino a tocar con ellos Dizzy Gillespie cuando apenas eran unos críos. El cuarto de debajo de la escalera era el de Jerry y Andy. Jerry ahora ha vuelto a la tierra de sus padres, Puerto Rico. Jerry es el poeta maldito del jazz latino, el último pirata del Caribe. Nadie lo ha visto jamás sin su trompeta. We'll be right back.
3 clicks before the down. Let's do it. Okay. Run.
Michel Camilo es uno de los músicos más completos que conozco. Tanto en el jazz como en la música clásica, la música latina o en la música para el cine, Michel se mueve como un pez en el agua. Es un virtuoso de su instrumento y cada vez que lo veo tocar tengo la sensación de ser testigo de un prodigio. Thank you.
Caballito, ¿cómo estás? ¿Bien? Gato Barbieri fue el revolucionario del jazz latino. Un producto de mayo del 68 y uno de sus escasos supervivientes. Yo fui famoso de los 70 al 82. Fue una gran época porque había mucha electricidad entre la música y los cineastas. Sí. Parecía una sola familia. Glauber, Godard, Pasolini, Antonio das Mortes. No se puede vivir sin Rossellini. Yo, por ejemplo, dejé de grabar en el 82 y no grabé hasta el 96 porque veía que había un tobogán sobre la música. Claro, estuve como años, entendiste, en una bola, sin saber nada. Ya no es ese clima de antes, ¿entendiste? El cinema de antes, la música de antes, todo ha cambiado. Yo lo único que quiero es tocar, que es lo que más libre me hace. Hace mucho frío, pero fue un buen viaje. Este es un tema que yo hice como si fuera una película. Estamos primero en Machu Picchu y después en Bolivia. Hey, hey, hey.
canción. Esa es mi madre, Ercilia Ortiz Puente. Bueno, vamos a empezar. Aquí estamos en el restaurante de Tito Puentes para servirle. Quiero presentarles algunos murales que tenemos aquí porque esto es para nuestra juventud, para que ellos siempre se acuerden de nuestra música y nuestra cultura. El rey del Latin Jazz es el hombre que hizo Manteca, Tintindeo, Night in Tunisia, todos esos números muy famosos. Dizzy Gillespie, el hombre responsable por el desarrollo del Latin Jazz. Uno de mis mentores, el señor Mario Bauzá. Mario fue responsable por el Latin Jazz también, porque él hizo tanga y aquellos números famosos. Otro mentor mío, el gran Machito, que tuvo mucho que ver con nuestra música, el desarrollo de nuestra música latinoamericana aquí en Estados Unidos. Cal Jada. Cal Jada, great vibraphone player también de Latin Jazz, muy famoso también. Y al lado de él, mi hermano Charlie Palmieri, gran pianista de muchos años que tenía aquí la Orquesta Dubonnet y fue responsable por muchas grabaciones que él hizo conmigo. El gran Miles Davis,
gran trompetista que le encantaba la música latina también. Siempre estaba en los sitios latinos escuchando las congas y los bongos. Y aquí tenemos entonces a Mongo Santa María, master conguero, grande, muchos años. Al lado de él, el gran Cachao, bajista, que todavía es el rey del bajo. Y al lado de él, el gran Chano Pozo, el hombre que compuso Manteca y todos esos números, junto con Dizzy Gillespie. Así que todos estos son los músicos responsables del jazz latino en este país, con quien yo me crié y todo eso. Ahora Tito está también en el panteón del jazz latino, junto a los padres de un género del que él fue durante muchos años el rey. Thank you.
dando una vuelta. Hace rato que no venía por aquí, esto ha cambiado mucho. ¿Cómo está eso, profe? Bien, bien. ¿Cómo anda eso? ¿Qué te cuenta? Bien, bien, lo vamos a ver. Muchas gracias. Mucho H. Muchas felicidades. Cuando Chucho Valdés era un niño, su padre, el gran Bebo Valdés, director musical de la orquesta de Tropicana, lo traía al cabaret para oír a las estrellas. Bebo, mi papá, que me traía a ver los shows, a ver todo lo que pasaba en Tropicana. Y pienso que Tropicana marca un hito importante en lo que es el desarrollo del jazz y de la música cubana, porque aquí, por aquí pasó todo lo mejor de la música cubana y los mejores jazzistas de la época. Queda como reliquia después. Muchacho, esta camisa no la boto ya. Sí, sí, sí. Después se vende como la de Marlene Monroe, pero es un jugador, empezamos en la anterior, ya vamos por esta. Thank you.
siento. Ya, porque sabes. Dale. Dale, dale. Cada domingo por la noche, Chico Farrell, un cubano de origen irlandés que vino a Nueva York a finales de los 40, se dirige al club donde actúa al frente de su big band. Ahí está. Hernán. Chico empezó como trompeta, pero pronto se dedicó íntegramente a componer y a escribir arreglos para las orquestas de Machito, Count Basie, Stan Kenton o Benny Goodman. Ok. Ven. Chico fue el arquitecto del jazz latino, quien lo puso de largo. Como a él le gusta decir, la big band es mi instrumento. Next we'd like to play for you. And the time we're going to be Fisher, Bird, Charlie Parker, Flip Phillips, and Buddy Rich. And it's called Jazz Rock Cuban, Jazz Sweet. All right. Thank you.
Bebo Valdés, padre de Chucho, era el director de la orquesta de Tropicana cuando abandonó Cuba en el año 60. Durante una gira por Europa se enamoró de una mujer sueca y lo dejó todo para retirarse a Estocolmo y dedicarse a su nueva familia.
Durante casi 20 años estuvo tocando en bares de hoteles. Yo me enamoré de esa mujer como un loco, me enamoré, no, estoy enamorado de ella. Y son 37 años. Ya yo soy un viejo, pero yo la miro y la siento como si fuera el primer día. Decidí invitar a Bebo a tocar junto a Israel López Cachao, un cubano 20 días más joven que él, con quien le une una amistad de más de 60 años. Han tocado juntos desde que eran niños con pantalón corto. Sin embargo, esta es la primera vez que graban juntos. Thank you.
¡Ay, ay, ay! ¡Sonrisa, colgate! ¡Siete! ¡Siete, escucha! ¡Chao! ¡Siete, siete! ¡Siete! La música afrocubana, inclusive la música del Caribe, el jazz, tienen una raíz común. Esa raíz común está en África. Cuando Monk está tocando y de momento se levanta del piano para bailar, y él está tirando pasillos, y son señales para el baterista que le tire un golpe ahí, ¡pam!, y le mete con el pie, igualito como los rumberos. Yo creo que el ritmo realmente casi todo viene de África, ¿no? Pero cuando se levantó a bailar, ese es un rumbero. Ese es un rumbero natural, eso es africano. La música afrocubana y la música del jazz son como primos. Y el abuelo de los primos es África. Why?
En Suecia, Bebo Valdés me habló con orgullo de una nieta que acababa de ganar un premio de piano en Italia y a la que, como al resto de sus nietos cubanos, no conoce. Chucho Valdés no ha visto a su padre desde hace 5 años. Los reunimos en Nueva York y les invité a que dialogaran frente a frente con 2 pianos. ¿Qué dice el coñón? Bien, bien, bien. Mi coño, como azul. Coño, pero que viene todo y lo has puesto como un sapo. No, bien, todo bien, todo bien, coño. Contento de estar aquí otra vez. Pero mira cómo está la gente, ya la está botado. Thank you.
El que pida más está loco. Patchy Band.